Real Madrid gana la versión 2024 de la Liga de Campeones de Europa. Cuartos de final en el torneo de Roland Garros. Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid. Aprilia contrata al madrileño Jorge Martín para MotoGP. Tri supera a Bolivia y se alista para enfrentar a Uruguay. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia del nortino Aurelio Valenzuela. Aurelio, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Ed? Y con mucho gusto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Ya luego estaremos de fiesta allá en el norte porque es un día muy especial. A ver, platíquenos. Es un día glorioso cuando tú ganas algo, quitas... Porque está en guerra Chile contra la asociación Perú-Bolivia. Bolivia, ajá. Claro. Y Arica era peruano. Ok. Y ahí llegó... Y a vengar un poco lo que había pasado el 21 de mayo en Iquique. Pues sí, o sea, que ahí las goletas, especialmente la Esmeralda, la hundieron y mataron al capitán Prat. Arturo Prat. Claro, pero al mes siguiente, imagínate, 21 de mayo al 7 de junio, sí. Se tomaron Arica y todo, Iquique, Antofagasta, todo pasó a poder de ese Chile. ¿Ese es el morro de Arica, Aurelio? Ese es el morro, claro. Ajá. El histórico. ¿Y esa es su ciudad natal, además, Aurelio? Además, yo ahí, siempre me preguntan, yo viví 18 años ahí, nunca llovió, de ahí ya me fui al fútbol. Ok. Es la Capitanía de Puerto, muy bonita, mira, de la época, yo te digo, eso estaba desde el año 50. Ya, sí, seguramente que sí. Siempre la tienen muy bonita, eso lo cuidan los marinos, ¿eh? Sí, sí. Es en la Capitanía de Puerto, sí. Es el casino. ¿Es Puerto Libre, Arica también, Aurelio? Era, ahora se lo pasaron a Iquique. Ah, ok. Esa es la estación... Del ferrocarril. De Arica a La Paz. Ok. Yo me hice un viaje a La Paz. Sí, de Arica a La Paz, Bolivia. ¿Cuántas horas hará ese traslado, Aurelio, y ferrocarril? No es tan lejos. Yo creo que habremos demorado unas 8 horas, una cosa así. Ok. Pero a medida que vas... Lo que pasa es que sales de a nivel del mar y subes cuántos miles de kilómetros, Aurelio. Miles de metros, debo decir. Y tienes que pasar... Bueno, hay un cambio ahí en Charaña y Viviri, que son las fronteras, sí. Y ahí te tienes que cambiar al tren boliviano. Ok. Y tienes que llegar a Alto La Paz, ahí son como 5.000 metros. Sí, eso sí. Bueno, ¿te acuerdas que ahí agarramos sí. unos para ir al centro, al estadio? Sí, sí, sí. Hernán Siles Suazo. Sí, sí, sí. Y estos héroes que están allí con el balón, ¿quiénes son, Aurelio? Es que siempre ponen esa foto porque fue... Uno de los primeros triunfos de un equipo ariqueño en Iquique, es el Tierra de Campeones. Ok. Antiguo. Sí, sí. Era de tierra. Y la verdad es que la gente siempre se recuerda mucho de eso. Ese ya el equipo, esa es una foto del año 63. Yo ya estaba jugando en San Luis. Ok. Pero eso pero allí estaba usted también en esa foto, Aurelio. Pues es que estoy de parche, güey. Es que estaba de cachirul, Aurelio, como decimos en México. Estábamos de vacaciones, entonces ya de vacaciones yo me iba a la casa, a ver a la familia, ¿no? Ajá. Y era muy buen equipo ese. No sé si el ingeniero va a poner a don Julio Martínez, un periodista como usted. No. Hablaba muy bien de Arica, él. Porque ahí hubo una sede del Mundial de 62. Sí. Arica como Puerto Libre. Ok. La Junta de Adelanto dijo, nosotros hacemos estadio, hacemos todo. Ahí está. Don Carlos Dimo, él es el que consiguió la sede. La sede. Y las dos son unas grandes amigas comercialinas, ellas dos. También egresadas del Instituto Comercial. Correcto. Ok. Ahí está una de ellas, la que está de azulito, la Mirta Valenzuela, vive en Miami. Ok. Muy buenas amigas, muy buenas compañeras y muy buena basquetbolista, ¿eh? Además. Eso antes que falleciera, ¿eh? Uh-huh. Antes que falleciera, porque él no alcanzó a ver
el inicio del Mundial. Ah, ya no alcanzó a ver cómo comenzaba el Campeonato Mundial. No, falleció. Mira. Eso fue cuando inauguraron el estadio. Ok. Un partido que jugó la selección de Arica con la selección de... Y a ver, ¿y aquí cómo le llaman, Aurelio, a esta pequeña ensenada? La licera, ese es el balneario. Uh-huh. Mira, bien tranquilo. Sí, pues es una ensenada, tranquilísimo, sí. No llega el oleaje. Ahí estás muy a gusto. Nosotros siempre los fines de semana ahí íbamos la carpa en la mañana y estás todo el día ahí sacando marisco, sacando pescado, porque tú sacabas de todo en esa época. Ok. Sí, muy tranquilitos. Y sábado y domingo eso estaba lleno, ¿eh? Sí, seguramente que sí. Y ahí tú te vayas en la noche, espectacular. Entonces la celebración se hace el día 7 de junio. Es que ese fue el día de la toma del morro, de Arica. Okay, ok. Claro. El morro está fortificado, minado por toda los peruanos. Sí, sí, sí. Y tenía pertrecho por todos lados. Claro. Pero el ejército chileno pasó de largo de Arica y, como por decirte, muchos kilómetros, acampó y de madrugada se fue acercando hacia el morro. Okay. Y en 55 minutos se tomaron el morro. Okay. Y a partir de esa fecha ya es territorio chileno. Correcto. Okay. Correcto. Bueno, ahí hubo un problema. Ese colegio donde yo estudié, el Instituto Comercial, son la alumna y profesores del instituto. Parte del personal académico, Aurelio. Sí, gente muy bonita que siempre se juntan para la fecha, ya sea del instituto o el día... O las dos, las dos fechas son muy propicias, Aurelio, ¿no? Correcto, sí. Okay. Sí. Esa es la I, Instituto Comercial, okay, que sale ahí en la bandera. Sí, sí, sí. Sí. Ojalá el ingeniero haya encontrado a don Julio Martínez cantando ahí. Ah, además era cantante, Aurelio. No, Julio Martínez es uno de los mejores periodistas, ¿eh? Ya. No. Él escribía en la revista Estadio. Ok. Y en televisión. Era el ídolo de las mujeres. El ídolo. ¿Y eso por qué, Aurelio? ¿Qué lo hacía tan llamativo? Es que como periodista. Ajá. Porque era feíto, ¿eh? Pero en todo caso, lo otro tenía una personalidad para lo que él decía, comentaba, era espectacular. Okay. La gente le gustaba escucharlo mucho a él y a Sergio Roberto Livingston, un exportero también mundialista. Ok, bueno, pues nosotros vamos a aprovechar para hacer una pausa. Regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. En el histórico estadio de Wembley, ubicado en la capital inglesa, se ha significado el partido final de la versión 2024 de la Liga de Campeones de Europa, que ha vivido un encuentro cargado de animosidad. Real Madrid y Borussia Dortmund se enfrentaron buscando el trofeo identificado coloquialmente como la orejona y que ha caído de nueva cuenta en las manos de los equiperos merengues. 2-0 ha concluido el cotejo, anotaciones que se concretaron en la segunda parte de la partida, pues durante el primer tiempo ambas porterías se mantuvieron a salvo. Con este resultado, el Real Madrid se adjudica por 15ª ocasión el galardón de la Liga de Campeones de Europa y se reafirma como el conjunto más ganador de este cetro a lo largo de la historia. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues desde esta sencilla tribuna les enviamos un sentido pero afectuoso saludo para esta conmemoración del próximo día 7 de junio allá en Arica, el norte de Chile, la frontera con el Perú. Y bueno, pues esperamos que lo conmemoren con sus seres queridos, con sus familiares y que sea siempre una celebración que arraigue ese sentido de identidad y de pertenencia con el territorio chileno, Aurelio. Sí, me da mucho gusto que haya hecho el comentario, porque no, allá, porque a veces uno celebra la derrota. Sí, sí. Pero en ahí, México somos especialistas, Aurelio, ¿eh? Pero ahí el ejército chileno, habían varios fuertes, del morro habían otros fuertes. Sí, sí. Entonces, y el ataque fue muy bien planificado bajo esa instancia. La historia es muy linda. Y el Instituto Comercial está a los pies casi del morro. O sea, hay mucha historia ahí, muy bonita. Sí.
y esto le va a gustar mucho a la gente. Ya me van a tirar la oreja, no colocaste el himno. No, Aurelio, bueno. Pero ya, en todo caso... Lo hubiera ensayado usted, Aurelio, porque el productor está preocupadísimo por localizarlo. ¿Ya lo tenemos? A ver, lo vamos a presentar un fragmento, porque dice Aurelio que el himno dura como 47 minutos. No lo podemos presentar todo, pero va un fragmento del himno de Arica. A ver, Aurelio. Bueno, pues allí está este fragmento del himno de Arica, interpretado con ese fervor y con ese énfasis que es necesario, haciendo honor, por supuesto, a la tierra natal, Arica, en este caso. Aurelio. El conjunto ese son los cuatro cuartos, famosísimo, ¿eh? Okay. Pero a todos nos gustaba cuando lo cantaba Juanito Guillén Canales, un tipazo, un amigo. Estaba siempre en el fútbol, en el básquetbol, toda la gente lo quería y él lo cantaba. Okay. En cualquier lugar estaban, ¿quién canta lindo? Juanito Guillén, okay. Tipazo. Y bueno, el ingeniero lo encontró por los cuatro cuartos, también es un conjunto folclórico a nivel nacional de lo mejor, ¿eh? Okay. Pero a nosotros nos gustaba que lo cantara Juanito. Bueno, se la debemos para el próximo año, a ver si con todas esas referencias lo localizamos allí en el mundo, ¿cómo dicen? En la web deep, en la web profunda, a ver si por allí está esa interpretación de Juanito Guillén. Canales, bueno, ahí te queda de tarea, productor, ingeniero Alan y Ávila. Pero bueno, pues esperamos que este próximo 7 de junio, que supongo se hará todo el protocolo como normalmente se estila en Latinoamérica, el desfile, las autoridades, personajes notables, las efemérides y el recuerdo de los pasajes más trascendentes de los periodos históricos y también, por supuesto, de lo más brillante de la historia contemporánea. Aurelio. Y tengo que hacer un alcance porque yo a veces lo comparto, etcétera, pero no sabía, porque a veces uno, yo no soy malo si no me ayuda el ingeniero o la dama para el asunto celular, para ver quién lo vio, quién no lo vio, y me dice, no, o es que usted no sabe que lo vieron 1,000 personas. Yo no sabía mucho eso, sí, meterme. Sí. Me dicen, no, si lo vio, es que no te pusieron me gusta, pero esta gente vio el programa. Y bueno, y eso es lo que nos interesa, el objetivo nuestro y el apoyo de aquí del canal, de poner algo muy bonito, muy histórico, algo que sucedió en 1800 y tanto, porque fue una guerra. Sí. Y son, sí, sí, eran, sí, partes que pertenecían al Perú y a Bolivia. Sí, sí. Pero ahí nací, ahí tengo todavía... Familiares, Aurelio, claro. Familiares y muchos amigos. Y esa gente, especialmente del fútbol, que me dice, oye, no se te olvide tu terruño, me dice. Bueno, pues ahí está un pequeño homenaje y esperando, reitero, que este próximo 7 de junio lo puedan conmemorar con sus seres queridos, con sus familiares y que lo hagan en comunidad, porque de lo que sí puedo dar fe y de lo que sí puedo dar testimonio es de la gran calidad que como anfitriones tienen los nortinos,
porque usted y yo en México decimos norteños, en Chile dicen nortinos, trátese de Arica en este caso particular, trátese de Iquique, siempre nos han recibido y nos han tratado de una manera excepcional, haciéndonos sentir siempre como en casa y siempre teniendo muestras de cariño y de afecto hacia muchos aspectos reconocibles, digamos, de la cultura mexicana y que son identificados y que son registrados por geografías aparentemente tan lejanas como son el sur del continente. Así es que desde aquí un saludo y una felicitación y que tengan una celebración por todo lo alto el próximo 7 de junio allá en Arica. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Tuvo que batallar durante 5 larguísimos sets, pero al final se encontró con la victoria y con la clasificación a la ronda de los cuartos de final en el certamen de Roland Garros en la ciudad luz. Novak Djokovic, que no ha tenido el mejor comienzo de temporada en este 2024, se impuso en esta fase, al igual que lo hicieron dos de sus antagonistas más acentuados de los más recientes torneos. Jack Sinner, el joven raquetista italiano, ya se instaló en esta fase de los cuartos de final y por lo mostrado hasta ahora parece alistarse para una definición notable para él. Del mismo modo, el murciano Carlos Alcaraz logró avanzar a la instancia de los cuartos de final y continúa siendo uno de los grandes favoritos para jugar por el título de uno de los cuatro grandes torneos en la gira de los profesionales del tenis en el Orbe. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues Aurelio Valenzuela dijo que no se pudo traer la playera merengue porque se fue a los festejos allá en la Fuente de las Cibeles y la sidra y la bota. Y ya saben ustedes que quedó toda manchada, dice Aurelio Valenzuela. Pero se trajo la versión en negro de el Real Madrid porque él también se siente y se percibe, se registra como ganador de la 15ª corona en el torneo más afamado, más prestigiado en el orden de clubes, la Champions, como coloquialmente los fanáticos le identifican, la Liga de Campeones de Europa. Aurelio Valenzuela. Pero no es la más antigua, está en Sudamérica, para que sepa usted, ¿eh? Sí, bueno, sí. Nadie dice lo contrario, porque además a lo que usted se quiere referir es o a la Copa Libertadores o a la Copa América. Años después vendría esta versión de la Liga de Campeones de Europa. Claro, porque el estadio de Copiapó se llama Luis Valenzuela Hermosilla. Otro equipo nortino, el Copiapó también, Aurelio. Que le ganó a Colo-Colo. Pero sí, entonces, sí. Oye... Es que el señor que era copiapino, es fundador de los torneos sudamericanos. Ok. Y Chile fue fundador de los torneos sudamericanos y después lo van cambiando, Copa Sudamericana, sí. Copa América, etcétera, etcétera. Pero es el más antiguo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en época donde realmente, porque muchos decían, ¿por qué Pelé no jugó en Europa, etcétera, y otros más? Porque en Sudamérica estaban los mejores equipos. Exacto, correcto. La gente a veces les cuesta meterse a las computadoras para ver que los mejores equipos estaban. Yo veía jugar a Santos, a Peñarol, al Nacional. A River Plate, a Aurelio. River, Boca, no, equipazo. Uh-huh. Porque eran los fuertes. Sí, sí, sí. O Botafogo. Sí, seguramente. Que había una delantera, oye, con Didi. No. Eran... Botafogo, Vasco da Gama, Cruzeiro. Que eran los equipos más competitivos del Brasil, Aurelio. Correcto, entonces hay cosas que a veces hay que aclarar sin desmerecer, porque también las copas ahora en Europa, que dicen es donde se ve el mejor fútbol, pero vean a veces cuánto sudamericano siempre así hay. Es, ¿eh? Así es. Una de las figuras que a lo mejor gana el Balón de Oro es Vinicius. Sí, ahí lo tienes en pantalla, Vinicius Junior. Y es brasileño. Sí. Es brasileño, entonces eso hay que destacarlo porque hay gente que a veces se confunde y desmerece de tantos jugadores brasileños, argentinos, uruguayos. Valverde también es una figura, el uruguayo. Así es, correcto, sí. Mediocampista de muchas. Es que ese es el otro elemento, Aurelio. ¿Cuántos jugadores españoles alinean en el Real Madrid?
pues son la minoría. Lo que ocurre es que esa minoría fue uno de ellos el que abrió la puerta de esa victoria, Dani Carvajal, en el remate. Por eso le dieron la posibilidad de alzar en primer término allí el trofeo de campeones de la Liga de Campeones de Europa, la Champions, digamos, coloquialmente. Y bueno, no son mayoría, ahora son acentuada minoría los jugadores de origen español o nacidos en España que alinean con el Real Madrid, pero continúan destacándose. Aurelio. Sí, Carvajal es de los pocos que ha estado en los seis últimos títulos, Sí. Con Modi, Kroos, son los tres que recuerdo que han sacado los últimos seis títulos, ahí ellos han estado presentes. Sí, sí, sí. Y Carvajal es un lateral derecho, yo creo que el que menos luces tiene. Sí, solvente, si sí. Sí, en todo caso solvente, digamos, ¿no? Sí, bueno, va a pegar patadas, pero bueno, es un mérito un lateral que haya hecho un gol, como decimos, tú comentabas que no es un tipo de un físico así espectacular, es. Uh-huh. Y cómo ganó ahí, porque el equipo de Dortmund, los tipos sí, los centrales son más altos, grandotes, claro. Uh-huh. Pero bueno, a ese coordinan bien el salto y se le anticipa, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, el Real Madrid consigue esa victoria. Me he quedado con la sensación, con la impresión, amigos, Aurelio, de que el Real Madrid merecidamente gana el encuentro. Pero no piensen ustedes que el Real Madrid dio un partidazo o que pasó por encima del Dortmund. De hecho, en la primera mitad han sido más bien los germánicos los que tuvieron ocasión de no solamente colocarse adelante en el marcador, sino incluso muy probablemente haberlo dejado resuelto para la segunda parte del encuentro. Aurelio. Oye, mérito, que uno dice, siga, sí, erró el delantero cuando enfrentó al portero. A Courtois. Pero también el flaco que mide como sí. 2 metros. Sí, 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 y que le achica todo le el achicó, ángulo claro. y lo obliga a lanzar de manera demasiado alejada para el remate al marco, el esférico, Aurelio. Claro, cuando enfrentó solo, pero también un disparo de media distancia del equipo del Dortmund. Sí. Y también fue abajo. Sí, sí, sí. Y lo que son las cosas, fue una figura en esta final. Sí, sí, sí. Pero no lo llamaron a su selección. Correcto, sí. Por bueno, baño. Pues son de esas circunstancias. Y entre lo anecdótico, seguramente los fanáticos del conjunto merengue van a recordar que el teutón Toni Kroos se despide ya de las filas del Real Madrid, consiguiendo precisamente esa 15ª corona de campeones en el viejo continente. Y por la otra parte, Luka Modric anuncia en ese mismo marco, en ese mismo contexto, que ha renovado por un año más su participación con la escuadra del Real Madrid. Aurelio. Y Kroos decía, yo me voy a retirar a los 34, y le pregunta por Modric, porque Modric va para los 38. Sí, 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 Luka Modric. Pero la verdad que él tiene un despliegue, un uso del balón. Ay, tiene una técnica individual envidiable, claro, Aurelio. Claro, y el otro, el mediocampista del Dortmund, que también se retiraba, Reo, un jugador Marco Reus. De selección también, sí, que también sí. Toda la vida jugó en el Dortmund, Sí. Eso es también meritorio. Es como Totti en el... Y la Roma. En la Roma, son así jugadores es. Que llegan y juegan toda la vida en su equipo, ¿no? Y que hacen historia además porque trascienden. Además. Y esto sí es importante. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Luego de alcanzar por 15ª ocasión el trofeo de la Liga de Campeones de Europa, los madridistas se reunieron alrededor de la Fuente de Cibeles para festejar ruidosamente su conquista. Jugadores como Dani Carvajal, Toni Kroos y desde luego Vinicius Jr. fueron ovacionados y aclamados por los millares de asistentes a la celebración en la capital española. No concluyeron allí las buenas noticias para el Real Madrid, pues desde Francia llegaron confirmaciones muy anheladas por los fanáticos de la oncena que comanda Carlo Ancelotti. Después de casi un lustro de insistir con la contratación de un atacante galo, esta se ha concretado finalmente y a partir del primer día de julio de este 2024, Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid por los próximos 5 años. Bueno, pues mientras la mayoría de los aficionados se entretenían por lo que estaba en disputa, por lo que estaba en juego en el partido entre el Dortmund y el Real Madrid,
algunos aficionados mexicanos, no pocos, hay que decirlo, se sentían y se confesaban, se declaraban decepcionados, aburridos, la gran mayoría de ellos, de la exhibición que dieron ante el conjunto de Bolivia, y sobre todo hablaban de los relatores que insistían con denuedo, incluso con exageración, de señalar y de insistir en que era un equipo muy joven el que presentaba la Federación Mexicana de Fútbol. La gran mayoría de los elementos que alinearon menores de 23 años, pero en honor a la verdad, y lo vamos a ligar con el comentario de Kylian Mbappé, bueno, el galo tiene 25 años de edad y está convertido en la figura mundial, y acá insisten en que alguien que está a punto de cumplir 23 años de edad es un jugador juvenil, Aurelio Valenzuela. Bueno, tú me comentas de Mbappé, ¿verdad? No, yo te comento de la selección que hizo el papelón contra Bolivia, apenas 1-0, y que lamentablemente, amigos, Aurelio, pues no juega nada esa escuadra. Sí, porque andaba pensando en el partido de la femenil que jugó en Canadá. En Canadá, sí. Sí, la verdad, hay un desorden direccional, sí, que yo digo parte de la federación. Preparando un equipo, Cadena, el técnico de la sub-23. Ricardo Cadena, sí. Ese torneo de juventud que le llaman en Toulon, sí, Francia. Yo me acuerdo en la época de cuando yo estaba en Chile, iban los sub-18, sí, a lo más sub-20, sí, Brasil, todos los equipos, antes iban equipos, no selecciones. Sí, equipos, promesas de Toulon. Pero ahora, México ya sub-23, ¿eh? Sí. Sub-23 ya son figuras que tienen que estar consolidados en primera división de su país, Aurelio. Claro, si tú quieres, ¿cómo se llama? Que vayan y que vean un torneo así, llévate a la sub-20, sí, pero no a la sub-23, más si algunos juegan en equipos profesionales. Sí, claro. O sea, ¿qué quieres? La gran mayoría. De decir acá que ganaste ese torneo. Sí. Si a veces no van todas selecciones, a veces, ajá, son equipos. Uh-huh. Son equipos, hay clubes que llegan nomás. Entonces, sí, sí, bajas a instancia. Ahora, y pusieron 4 mayores que no tenían nada que hacer en esa selección. Uh-huh. Y estaban los 2 técnicos. Yo te digo, hay un desorden. Porque ahora dicen, no, los que van a jugar en la Copa América también van a ser jóvenes, y pase lo que pase, el técnico va a estar igual para el Mundial. Uh-huh. Tengo mis dudas serias, Aurelio, porque si se hace un papelón como hace presagiar la actuación de esta escuadra de menores de 23 años de edad, si hacen el papelón, es decir, el ridículo en la Copa América, dudo mucho que a Jimmy Lozano lo vayan a sostener de aquí al Mundial del 2026, Aurelio, ¿eh? Mira, Ed, bueno, no sé qué va a pasar también con el señor Aguirre, uh-huh, el asesor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué será? Entonces, yo digo, será inexperiencia, porque será el señor Rodríguez será un buen vendedor, sí, de marketing. Sí, 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 es un buen vendedor, correcto. Pero yo creo que ha manejado mal. Eso que vaya un técnico a ofrecer su servicio, estando en carpeta Almada, Herrera, Ambriz, ¿lo dejan a él? Uh-huh. Entonces, uno, por eso dice, por eso se logra de que a veces, oye, ojalá lleguemos al quinto partido. Uh-huh. México, digo yo, con todo el material que tienen de infraestructura, de equipo. De inversión, Aurelio, además, lo que se invierte en el fútbol profesional en México. Y entonces cuando escucho hablar y comentar a alguna gente, yo no voy a comentar lo que dijo Aspe en relación al trabajo de menores, que dijo, no hay formadores en México. Uh-huh. Yo creo que hay. Lo que pasa es que hay gente que a veces no entrega todo su... porque le pagan una porquería. Sí, o a los que saben no les brindan la oportunidad, y si son bien valorados en otros lados, prefieren emigrar, Aurelio. Claro, entonces, nosotros hemos dicho, no sé si tú lo compartes, pero México no puede tener un técnico que ha sido un fracaso en equipo de la liga. Uh-huh. Ha fracasado. Y pasó acá por Querétaro también ese personaje, Aurelio, ¿eh?
y pasando a llegar al Piti que le correspondía a sí. él en la sub-20. Sí. Pero como había unos amigos de él, le dieron la mano. Sí. Entonces, porque muchos dicen, es que es el trabajo de Romo, de... ¿cuánto se llama? Tiene que estar en... Sí, bueno, de Cortizo, por supuesto, Cortizo, también, que ahí está. Y de Jimmy Gómez y de... Y un montón de jugadores. Claro, claro. Y ahí estaba, yo me acuerdo, ese trabajo estaba también Morales, sí. el chino Morales. Agustín Morales. Que ese jugador que tiene, que fue, hizo el gol ahora en la final, Rodríguez. Pachuca. Era un trabajo de él acá, ajá. acá en Querétaro lo tenía Morales. Bueno, ese trabajaba en Gallo Morales sí. con el Piti. Y yo iba y yo veía los partidos. Uh-huh. Entonces digo, le robaron todo ese trabajo bonito cuando le correspondía al uh-huh. Piti agarrar la sub-20. Sí. Esos son los manejos que yo digo, por eso no se avanza, porque a veces será buena persona. Sí. Habrá sido buen jugador Lozano. No está en discusión eso. Sí. Pero estamos hablando de una selección nacional. Y de dos profesiones diferentes, Aurelio. Y sé que es un tema debatible, pero es una profesión muy diferente ser un futbolista profesional a ser un director técnico de fútbol profesional. Discúlpenme, hay infinidad de datos, innumerables circunstancias que hablan con claridad de que son dos actividades, son dos profesiones distintas, Aurelio. Y no necesariamente el jugador destacado se convierte en el mejor técnico, ni viceversa. Y además uno cuando habla de equipo, porque yo veo el equipo que lo apoya a él, porque hablan lo de Pachuca, fue campeón, etcétera, etcétera. Pero después de Almada, ¿quién está? Uh-huh. Rubén Valenzuela. Yo diría que es el mejor preparador físico que hay en la Liga Mexicana. Uh-huh. Yo lo conozco, es un tipo preparadísimo. Uh-huh. Siempre le digo, oye, escríbete un libro, deja un poco de historia. Comparte un poco del conocimiento. Correcto. Pero él está ahí, entonces este hombre tiene un buen equipo de trabajo, Almada. Uh-huh. Por eso llega como llega con jóvenes, utiliza jóvenes, gana campeonato, etcétera, etcétera. Pero bueno, porque muchos dirán, ¿por qué cuestionamos a Lozano? Pero es que lo vimos acá, lo vimos también en lo de Necaxa sí, o en Puma, sí, ¿no? Así bueno, es. En Puma no, ¿no? Pero con Necaxa sí. Y bueno, pues lamentablemente no fue buena la exhibición ante Bolivia. Juegan pasado, bueno, este miércoles juegan ya ante Uruguay, en Estados Unidos, por supuesto, porque en México nadie les pagaría 300 o más dólares por ver esos partidos. Así es que ya alguien lanzó la peregrina idea de que muchos de los partidos de la liga del torneo regular se van a disputar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque solamente allá les pagan 300 dólares a más por un boleto, que aquí jamás nadie les daría ni siquiera 300 pesos por ir a ver a 22 maletas. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. En medio de una oleada de vaivenes informativos, se ha disputado el Gran Premio de Cataluña, correspondiente al Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, el llamado MotoGP, desarrollado en el trazado de Montmeló. Allí ha sido el piloto oficial de la casa Ducati, Francesco Bagnaia, quien se ha quedado con la bandera a cuadros, quien se hizo acompañar en el podio por su coequipero Enea Bastianini, además del madrileño Jorge Martín. Con estos resultados, el piloto del equipo satélite de Ducati, es decir, el español Jorge Martín, se mantiene como líder de la clasificación general de competidores, en donde es escoltado por el monarca reinante Pecco Bagnaia. En este contexto, se ha anunciado que para la temporada venidera, Jorge Martín formará parte del equipo oficial Aprilia, abriendo con ello la puerta para que el catalán Marc Márquez pueda incorporarse a la formación escarlata de Borno Panigale. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues en primer término, agradecer a todas las personas que ya nos están siguiendo en la transmisión a través de las redes sociales de este programa. Muchas gracias, muy amables. Y con el mismo énfasis, con el mismo acento, a todos los amigos, a todas las personas que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de este programa, sea en el canal abierto digital o en
cualquiera de las plataformas de televisión por cable del centro del país. Muchas gracias. Y aprovechamos, bueno, pues para desahogar algunos de sus comentarios. René Valenzuela, a ver, Aurelio, que expliques por qué Colo-Colo te pregunta por qué Colo-Colo perdió con Copiapó después de haberse clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores. A ver, Aurelio. Bueno, mira, este equipo que antes se llamaba Regional Atacama, ahora se llama Deportivo Copiapó, de la zona igual. Lo entrena y lo dirige el Hueso Basay. Ah, Ivo Basay. Ivo Basay, okay. Sí. Muy conocido acá de la afición necaxista, Aurelio. Correcto, no estaba haciendo una buena temporada. Pero ir a jugar al Monumental y ganarle a Colo-Colo es un mérito. Sí. Ahora, el comentario por ahí es que se están cuidando porque Colo-Colo tiene la posibilidad de mejorar en la Copa Libertadores, etc. No, ya tienen rival, van a enfrentar al Junior de Barranquilla, Aurelio, en los octavos de final. Por eso, y que a veces los viajes, tú sabes, allá en Sudamérica... Oh, no, ya van a empezar con los pretextos. A ver, Aurelio, bueno, siga, lo escuchamos. Te digo, es lo que se comenta. A ver. Pero yo te digo, es un mérito lo de Copiapó, porque sí. Ir de visita, ir a jugar a la casa de un rival, de un equipo que en casa nunca perdía antes. Y que pretendían acercarse al líder de la temporada, Aurelio. Además, pero uno a veces no entiende cómo un equipo que estaba en los últimos lugares va de visita y en la casa te gana. Uh-huh. Eso la gente a veces también se molesta. Pero como está con la posibilidad de mejorar ahí en los partidos sudamericanos, a lo mejor dicen, bueno, se están cuidando, ¿no? Se están cuidando. Pero Colo-Colo, yo digo, además tiene jugadores. Eso se le cuestiona mucho al Jorge Almirón. Al técnico que acá en México también fue conocido, jugó en el Atlas. Sí. Acá en Querétaro también estuvo, ¿no? Sí, también pasó por acá. Y se le cuestionó porque con Boca perdió también una final. Sí. Pero te reitero, Colo-Colo es muy especial en este momento porque Huachipato tiene una posibilidad, pero depende de algunos resultados. Pero Colo-Colo creo que quiere trascender un poco más a nivel internacional. Bueno, pues ya estaremos pendientes de ello. Mane Arteaga también nos deja saludos, muchas gracias, muy amable. Fernando Ferrusca desde Hércules, muchas gracias, mi estimado Tigre. Desde Puebla, Osana Amador, saludos, por supuesto. Jano GF, que ya sabemos es parte ya de la pandilla. Y Toño Vega también se comunica con nosotros, muchas gracias, muy amable. A ver, Aurelio, ahora sí estabas tú preocupado por Kylian Mbappé. Hace 2 años comenzaron las negociaciones. El jeque que es propietario del Paris Saint-Germain dijo, este jugador nunca saldrá de mi club y si lo quieren les cuesta 200 millones de euros. Y entonces Florentino Pérez fue y tocó en el BBA, le dijeron, nosotros te podemos prestar nada más 100 millones de euros. Perfecto, ahí déjenmelos en espera. Fue al Santander, tocó la puerta y le dijeron, bueno, le dijo la señora Ana Botín, la propietaria de ese banco, le dijo, bueno, yo te completo con los otros 100 millones de euros. Fue a París, le dijo al jeque, aquí traigo en el portafolios, traigo el documento, la carta de crédito para que ya nos liberen a Mbappé y aquí tiene usted sus 200 millones de euros. Le dijo, está usted loco, este jugador es intransferible y hágale como usted quiera. A la vuelta de 2 años, porque el contrato de Mbappé se vence el último día de este mes de junio, se va a ir gratuitamente del equipo parisino al conjunto madrileño y es fácil imaginar la cantidad de salario y el bono que le van a entregar por estampar su firma por los próximos 5 años con la escuadra del Real Madrid. Aurelio Valenzuela. Y agregar que tiene 25 años. 25 años. Pero no será un juvenil, Aurelio, como les dicen acá los sub-23, ¿no? ¿No será un jovencito Mbappé? Y la otra incógnita, ¿cómo lo va a manejar Ancelotti? Porque Mbappé se maneja en el mismo perfil que Vinicius. Uh-huh.
Podrá jugar a lo mejor Mbappé por el medio, no sé. Bueno, Aurelio, usted tiene los ejemplos históricos y los tiene geográficamente más cercanos que cualquiera de nosotros. ¿Qué decían de la selección brasileña de 1970, Aurelio? ¿Cómo van a jugar tantos talentosos juntos si en cada uno de sus equipos son líderes, son capitanes, no le prestan la pelota a nadie? Los grandes jugadores normalmente siempre se ponen de acuerdo, ¿no, Aurelio? Sí, más cuando son figuras, sí. Grandes figuras. Pero yo ahí tengo mis dudas porque ese perfil lo maneja muy bien el brasileño. Ajá. Entonces este francés también tiene lo mismo. Podrá jugar a lo mejor al medio. O un poco más adelante, un poco en el papel que ahora le adjudican a Rodrigo y que coloquen a Mbappé eventualmente en sustitución de Rodrigo. Tendrá que... En todo caso, Ancelotti es un tipo muy sabio en ese aspecto y va a manejar porque los dos son goleadores, ¿eh? Sí, sí, a pesar sí. que no son de área como sí, Benzema, sí. como Sancho, Zamorano, que jugaban ahí en el área. Estos juegan en la orilla, de ahí hacen la diagonal, enganchan, etcétera, etcétera. En todo caso, Real, como siempre, tiene las mejores figuras, ¿eh? ¿Y sumarán entonces la 16ª, Aurelio? ¿Y por qué no? Porque en Real Madrid ya empezaron las apuestas, ¿eh? Sumarán en la versión 2025 de la Liga de Campeones de Europa el 16º trofeo de la Champions. Estará por verse. Hacemos una pausa. Regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Una actuación bastante gris es la que ha materializado el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol ante su similar de Bolivia en partido de preparación rumbo a la Copa América 2024 que se disputará en los Estados Unidos. Ciertamente, la mayoría de los jugadores mexicanos pertenecían al seleccionado de menores de 23 años de edad, pero en cualquier caso, muchos de ellos ya son elementos de primera división y realmente su exhibición ha sido muy pobre. Siguiendo con esos encuentros de preparación, este miércoles los tricolores chocan con el conjunto charrúa que dirige Marcelo el Loco Bielsa y que ha significado un revulsivo para el seleccionado de la República Oriental del Uruguay. Denver será la ciudad anfitriona de este partido, donde se espera que la oncena que dirige Jaime Lozano muestre alguna clase de progreso antes de afrontar los cotejos correspondientes a la versión 2024 de la Copa América este mismo mes de junio. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues Aurelio terminó el segmento anterior hablando de Carlo Ancelotti, su sabiduría como director técnico. Ha sabido renovar a la escuadra del Real Madrid y sobre todo, como lo dijera en algún momento el propio César Luis Menotti, una de las tareas más complicadas en el vestuario cuando estás plagado de estrellas y de figuras del balompié internacional es administrar egos, y me da la sensación de que Carlo Ancelotti ha encontrado la fórmula para realizarlo de manera poco más o menos relajada, incluso fluida, en la escuadra merengue del Real Madrid. Y a propósito de ello, bueno, pues Aurelio tiene ya algunos días con la convocatoria del curso allá en Tijuana, Baja California, que entiendo está teniendo buena respuesta. Hay todavía, por supuesto, lugares y la expectativa viene creciendo con respecto a ello. Así es que, Aurelio, coméntenos, porque sabemos que hay mucha gente allá en Mexicali, en Tijuana. Un saludo, por supuesto, al past president de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos, Andrés Guevara Montiel. Un saludo a nuestro colega y a todos los colaboradores del Canal 66 allá en Baja California. Aurelio Valenzuela. Sí, la verdad es que le ha llamado mucho la atención cuando hemos comentado que tiene un perfil muy dado de la familia, uh-huh. de los padres. El inicio del deportista. La formación. Exacto, que parte del hogar, que los padres, los parientes, los abuelos, que son normalmente los que llegan al deportista, a la escuela o a los clubes. Sí, sí. Bajo ese contexto es lo que un poco ha ayudado con otros especialistas, con el maestro Cabrera, una eminencia que va a hablar especialmente de la rotura de ligamentos cruzados. Okay. Él tiene
Que es una lesión muy recurrente en los futbolistas, Aurelio. Últimamente. Sí, sí, sí. Porque antes nunca, a pesar de las canchas malas, la pelota que pesaba, no sé cuánto, nunca había. Yo, lo más eran los meniscos. Meniscos, sí. Pero ahora hay una rotura y esas roturas son de un año. Entonces el maestro tiene muy claro de que ahí a veces hay algunos errores en la parte de los preparadores, de los PF. Ok, preparadores físicos, sí. Pero a la gente le ha gustado mucho eso y después de los entrenadores, de que, bueno, vamos a comentar que a veces hay que llegar como corresponde temprano al entrenamiento, sí. Que no te vean colocando el material los deportistas y al final comentarle al niño qué es lo que hiciste, etcétera, etcétera, para que cuando se lo alguien lo entrevista, un periodista, sepa, sí, yo hice esto, me trabajaron en esto. Entonces, son 27 temas. Okay. De que vamos con otro personaje a mi lado que me van a ayudar. Me hubiera gustado que usted me hubiera hecho todas las presentaciones ya, pero yo sé que usted anda en las grandes ligas de las carreras de auto. Ya, ya. Pero hay un gran amigo que tenemos una anécdota muy linda cuando fuimos a transmitir un partido a Salamanca y nos pasaron todo un palco. Ya, ya. Y el palco era una pared. Una pared con una tabla ahí dividiendo. Íbamos a transmitir el partido de Salamanca con los Cholos. Sí. Transmitíamos los Cholos partidos de Tijuana, 40 años, sí, claro. El ascenso. Y llegaron los dueños del palco. Sí. Y nos dijeron, no, sigan ahí porque teníamos instalado todo el aparataje. Sí. Esas cosas. Pero bueno, algo muy bonito de apoyo para la juventud, para los padres, para los entrenadores y gente del fútbol que va ahí, porque, y además amigos que hemos tenido de toda la vida. Fueron casi 13 años que estuve Tijuana, Querétaro, Tijuana, eso. Sí, sí, sí. Y eso no se olvida. Y al final también anexé el trabajo de las mujeres. Uh-huh. Por eso va a estar una dama, la mamá de la dama de hierro de Greta Espinosa, una jugadora de Tigre. Sí. Para que cuente, la niña desde los 12 años en Olimpiada. Por eso uno dice, 300 partidos jugados, siempre titular, seleccionada nacional. Pero ¿por qué está ahí? Sí, claro. Ese el ¿cómo por llegó qué, hasta allá? ¿Por qué llegó? Uh-huh. ¿Por qué terminó una carrera universitaria? Porque no hay una buena base familiar. Sí. Hay buenos maestros, se logran cosas de lo que a veces queremos, que tener un familiar que llegue a una altura de buen nivel futbolístico. Sí. Bien, Aurelio, el curso entonces en Tijuana, ¿las fechas, Aurelio? El 16, domingo 16. Domingo 16 de junio. Ahí me facilitan los espacios la Universidad Autónoma de Baja California. Sí. Todo el equipo audiovisual, sala uh-huh. amplia, estacionamiento amplio, etcétera. Canchas también, siento que quisiera hacer trabajo de cancha. Pero te digo, una conferencia de prensa que le ha llamado la atención, porque digo, no, aquí hay que hablar con la prensa es importante también, etcétera, claro, etcétera. Claro, por supuesto. Si bajo ese contexto va a ser algo muy bonito. Me hubiera gustado que me hubiera acompañado, pero usted siempre anda en las grandes... A veces ocupados, Aurelio. No siempre, no siempre. Bueno, cuando se figura. Bien, pues no resta tiempo más que para despedirnos. Aurelio, gracias, nos vemos. Y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias, Aurelio. No, gracias al canal, aquí al ingeniero, a la dama, todo el apoyo, porque esto cuando la gente de otro lugar escucha esto de mis coterráneos en Arica, vean el programa, el agrado tremendo, dice que pero ¿cómo en México nos mandan saludos? Si de Santiago a veces no saben ni del equipo que tenemos acá. Sí, eso es muy bonito, las gracias. Muy bien, gracias al profesor Aurelio Valenzuela, pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.